Reacciones a carta abierta que cuestiona supuesta adicción de Petro. El tema ha sido objeto de debate a raíz de la publicación en la que se cuestiona al mandatario sobre el tema. Por Portafolio. La salud del presidente Gustavo Petro es una discusión que ha sido parte de la agenda pública en diferentes oportunidades, en especial cuando se cuestiona la relación que tiene esta con sus constantes ausencias. En ese sentido, la más reciente carta abierta de la periodista María Jimena Duzán ha sido objeto de debate. La razón detrás de esto responde a que el texto dirigido al mandatario se le invitaba a aclarar si tenía algún problema de adicción. Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo revele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral, menciona el encabezado del artículo. Como respuesta, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta X antes Twitter con un mensaje contundente. La única adicción que tengo es al café por las mañanas. A pesar de que el presidente Petro no hizo más eco a la polémica que generó el texto de Duzán, la discusión en torno al tema que cuestiona no se ha hecho esperar con opiniones a favor y en contra. Reacciones a la carta. Entre las voces que se han pronunciado para respaldar al mandatario se encuentra la de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien destacó que uno de los problemas de la carta de Duzán es que puede inducir a la estigmatización, en especial al presentarse en un contexto mediático. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma de gobernar del presidente, los hábitos que orientan su forma de administrar lo público, pero insinuar o atribuir esto a un trastorno mental es un límite que resulta irresponsable, generador de desconfianza e inestabilidad política, agregó Corcho. Por esa misma línea, el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barrera, señaló que los cuestionamientos de Duzán, sean ciertos o infundados, estarían violando los derechos del primer mandatario. Si a una persona con una condición patológica real usted las pone públicamente sin su consentimiento, usted viola los derechos del paciente, indicó. En ese sentido, resaltó que solo le corresponde al presidente hacer un anuncio de ese tipo y no a un tercero. Verdadero o falso, el infundio daña la institucionalidad cuya representación va más allá que el individuo que le ostenta, como enseñó por Kaur. Sé que lo que hizo, lo hizo con buena intención, pero en esta historia pudo más la columnista que el analista, concluyó Barreras. En contraparte, otra de las figuras públicas también se ha manifestado en torno a la carta. Tal es el caso del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. A través de su cuenta de X, Peñalosa señaló que no cree que las actitudes destructivas del jefe de Estado en cuanto a su gestión tengan alguna relación con una adicción. No me parece que la manera destructiva de gobernar de Petro se deba a las drogas. Toda su vida ha sido igual, ha vivido cargado de odios, que es precisamente lo que atrajo a buena parte de sus votantes, menciona el Trino. Otra de las voces que se refirió al escrito de opinión fue la representante del Centro Democrático, Andrés Forero, quien votó a poner sobre la mesa la salud del primer mandatario. La carta de María Jimena Duzán a Gustavo Petro es de la mayor gravedad, declaró Forero, quien también señaló que lo dicho por la comunicadora prende todas las alarmas, por lo que se solicita una pronta y clara respuesta.